Rodolfo Vargas, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, te saludo con mucho gusto. Todavía vibramos emocionados el triunfo de la selección mexicana sub-17. Esos muchachos de lujo. Lo están haciendo sensacional, están ya ubicados en la final y coincidentemente estarán cerrando su participación en esta Copa Mundial con el primer equipo al que enfrentaron en lo que fue la fase Que de nos puso grupos. una paliza. Desde luego los resultados no tienen una geometría en el fútbol soccer ni en los enfrentamientos deportivos, considerando que México perdió 6-1 con Nigeria en su presentación, después le ganó a Suecia, Suecia después se empató con Nigeria a 3 tantos y ahora Suecia cayó en la otra semifinal 3-0, así que Todo puede pasar. realmente pues el antecedente de este resultado obviamente alerta al cuadro mexicano de que no será nada sencillo este enfrentamiento, pero el hecho es que han cumplido con un gran trabajo y Raúl Gutiérrez, el técnico mexicano, evalúa lo hecho en la semifinal ante Argentina. Creo que merecidamente, a lo mejor mucha gente no pensaba que el partido fuera a ser como fue, y bueno, es una semifinal y contra otro gran equipo como es Argentina. Sí, estos torneos así son, esto es de quién hace los goles y después te digo, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, intentó cosas, unas le salió, otras no. Son chicos de 17 años también, son situaciones que tenemos contempladas. Pero feliz, feliz porque el objetivo siempre se planteó de estar en la final y ya estamos acá. Y el marcador fue de 3-0 ante el equipo albiceleste. Iván Ochoa, con los dos de ayer, llegó a 4 goles en este mundial. Y bueno, pues el joven de Pachuca toma con calma el logro y ya tiene la mente puesta en esta final. Sí, no, pues está el primer objetivo cumplido, ¿no? Y ahora pues es otro partido más que hay que jugar, que aquí es el rival y pues, a llevarnos el campeonato. Sí, no, un poquito sufrido por la posición de la pelota y la perdimos, ¿no? Y al final se ya cobró el tercer gol para acabar las esperanzas de Argentina. Desde el centro de alto rendimiento, donde la selección mayor sigue su preparación para la repesca mundialista ante Nueva Zelanda de la próxima semana, el capitán Rafael Márquez analiza el buen momento que se vive en selecciones menores. Yo tengo que entender al directivo que pues es el futuro del fútbol mexicano y es quien les va a dar también la economía en un futuro también positivo para ayudar a los clubes. Y si hay un buen planteamiento, una buena planificación para esos jugadores, yo creo que no tendrán ningún problema en seguir los pasos, pero eso es lo que falta, ¿no? Tratar de llevarlos bien, ¿no? Y a veces desafortunadamente fuera de las canchas les lleva muy rápido la fama, les lleva muy rápido el dinero, se conforman ustedes con eso y no buscan pues, la excelencia, ¿no? En llegar quizás a jugar en Europa, jugar en grandes equipos, entonces yo creo que hay que tratar de darles esa humildad y esas ideas de meta para que puedan llegar a ser un jugador. Por otra parte, Federico Vilar se convirtió en el héroe de Monarcas para conquistar su primera Copa MX. Vilar detuvo 13 penaltis en la tanda final para dejar con las manos vacías al Atlas, que vuelven a perder una final en esta definición. En 1999 cayeron ante Toluca en el torneo de liga también en penaltis. El duelo resultó francamente muy emocionante. Monarcas se fue al frente muy rápido 2-0, pero los rojinegros se acercaron con un penal que además se produjo la expulsión de Carlos Morales. Atlas, sin embargo, después perdió a Omar Bravo en una jugada innecesaria y de nueva cuenta quedaron en igualdad de hombres. Después el equipo rojinegro logró empatar, sin embargo los michoacanos retomaron la ventaja, aunque solo fue por 3 minutos, ya que luego vino un golazo de Lucas Ayala para empatar de nueva cuenta. Federico Vilar detuvo los envíos de Buoso Cufré y Lucas Ayala para alzar la copa. Al final comentó lo siguiente. Gracias a Dios, como que viene, a disfrutarlo con toda la gente, con toda la familia, la gente que nos quiere, y con todos los compañeros que son, a mí se me gusta. Un partido para más de 2-0 que se tiene que ir a penales. Sí, un partido con todo nada. Venga, estamos en la final hasta el final precisamente, y ya no quiero surgir dos equipos tradicionales que vienen todos. En los penales aguantaste hasta lo último, y ahora voy a aguantar un poco, voy a decidirlo porque lo mejor. Bueno, el mejor porcentaje de suerte. Así que. A nivel internacional, Chicharito Hernández fue titular con el Manchester en el duelo de Champions ante la Real Sociedad, donde Carlos Vela también inició el partido. Hernández solo pudo jugar 60 minutos, fue sustituido, no sin antes fallar una clara posibilidad. A pesar de ello, su técnico elogió lo hecho en la cancha por el mexicano, empataron sin goles. Rodan Van Persie también falló un penalti por parte de los Red Devils.
con este empate el equipo vasco queda prácticamente eliminado y además se retrasó la clasificación del equipo inglés a la siguiente fase. En otro escenario, el Real Madrid sacó el empate a 2 del campo de la Juventus, acercándose a la clasificación. Cristiano Ronaldo y Gareth Bale marcaron por el cuadro blanco que vistió de naranja. El Bayern es el primer clasificado a los octavos de final luego de vencer al Victoria Plzeň de la República Checa. Y en el boxeo, Mauricio Sulaimán, secretario del CMB, aclaró que está encabezando la convención anual a nombre de su padre, José Sulaimán, pero solo de forma interina, ya que este retornará a sus funciones una vez que se recupere de la operación a la que fue sometido. Es muy triste no estar físicamente con mi papá, pero solamente lo estamos representando, tratando de hacer lo que él estuviera haciendo y sobre todo ratificar que el Consejo Mundial de Boxeo es un organismo, una institución muy sólida. Tiene un cuerpo federado, gente muy capaz, gente que en sus países, en sus federaciones son de primer nivel y ellos son los que componen el Consejo Mundial. Nosotros lo único que hacemos es administrar y mediar para que las cosas vayan fluyendo por el trabajo que está en cargo de todas las gentes de la Buró de Gobierno. Pues así están las cosas en los deportes este día, Carmen. Gracias, Rodolfo Vargas, y buenos días. Buenos días.